chicos, hola a todos y bienvenidos. Hoy tenemos en nuestra serie de recomendaciones de jugadores libres, tenemos recomendaciones para Colombia, sí señor, para Colombia, jugadores que empiezan libres en Colombia, la liga colombiana que empieza recién en enero, sí, pero bueno, esto como es una partida donde tengo varias ligas cargadas porque hice, usé la misma partida para hacer todas las preselecciones, obviamente, lo hice con Tolima, podría haberlo hecho con cualquiera. Pero bueno, estas son mis recomendaciones de jugadores colombianos o que estuvieran en la Liga de Colombia. Obviamente acá son todos colombianos. Son 23. Como siempre, trato de hacer variadito. Quizás alguno se quede afuera. ¿Sí? Ustedes pueden descargar esta preselección y ponerla en su juego si la quieren. Les voy a dejar los links abajo. Son dos opciones. Una es Steam. Si descargan el juego por Steam, entran a Steam, pueden suscribirse y le va a aparecer. Y si no, la descargan del otro link. La tienen que poner en la carpeta. Documentos, Sports Interactive Football Manager 2021 Shortlist, y debo poner importar y les va a importar la lista. Si no, copian el nombre de acá también, es otra opción. Pero bueno, ahí la van a tener bien armadita. El primero de ellos es un arquero, como siempre, Miguel Vargas, 20, 30 años, 92, seguido por varios equipos de la MLS. Quedó libre del Deportes Quindío, ¿sí? Así que a tener en cuenta el amigo Miguel Vargas. Bastante completito, sinceramente con 30 años tiene unos cuantos años por delante. El siguiente es Ferney y Ibargüen. La verdad es que hay un montón de jugadores libres colombianos, tuve que elegir. Pero bueno, Ibargüen es uno que es interesante porque puede jugar de central, pero también lo puede hacer como central. Tiene buenos centros, buena técnica. La verdad lo puede hacer muy bien en las dos posiciones. 26 años, libre del Cortuluá, Ibargüen. Así que muy muy interesante. El siguiente es Juan Pablo Zuluaga, lateral derecho. Seguido por varios clubes también, incluidos clubes de la MLS. De nuevo, es un lateral derecho, puede jugar como central de última, yo no lo pondría con ese cabezazo, ese alcance de salto, pero bueno, digamos, es una opción en caso de emergencia. Pero muy buena agilidad, bueno, muy buenos físicos, la verdad, un jugador bastante completo. Puede jugar de carrilero tranquilamente, tranquilamente. Quedó libre el América de Cali, pasó por varios equipos de Colombia y también estuvo en Venezuela. Él es Uluaga. El siguiente es por el otro lado, por la izquierda, Cristian Flores. Caso similar, un jugador que juega de lateral, puede llegar a jugar de central, aunque no es recomendable. Algo que podría ser. Físicamente está muy bien, mentalmente. O sea, es un jugador muy completo, ¿no? 11 y 12 en todo el lugar. Seguido por el Barnsley. Bueno, o sea, seguido de Inglaterra. Estuvo jugando en España. Luego en Colombia en varios equipos y quedó libre del Pasto. No, del Pasto no. Porque lo dejó libre el América de Cali, estaba cedido en el Pasto. Ese es Cristian Flores. El siguiente es Pertus, un central, central, central. Pero un central con toque, que se fijan, para el Tolima son 3,5 estrellas. Físicamente está muy bien, mentalmente está muy, o sea, está muy bien. No tiene mucha técnica, sinceramente, pero la verdad está muy, muy completito. También seguido por varios equipos. Independiente Medellín fue su último, último y único. Bueno, jugó un año en el Dallas, pero muchos años en el Medellín. Tiene 31, está más grande, pero por interesante. El siguiente es Pedro Franco, 29 años para él. Otro central similar, bastante técnico, quizás no tan bueno. Tiene 29 años, jugó 5 partidos en la selección. Quedó libre del Cali. Estuvo en Turquía, también jugó en San Lorenzo. No me acordaba. Bueno, puede ser, no digo que no. El siguiente es Carlos Sánchez. No hace falta introducirlo a Carlos Sánchez, 34 años. Seguido desde Australia, el jugador que quedó libre del West Ham, donde no jugó mucho, sinceramente, que está interesado en venir. Sí, como jugador de plantilla, 109.000 al año. ¿Cuánto tengo de...? No es caro, sinceramente, para darle un añito, no es caro, ¿eh? No, para nada. Para nada, para Carlos Sánchez, no lo encontraba, ahí está. 34 años para él, un añito puede jugar tranquilamente. Otro lateral izquierdo es Domínguez. Nada, es que es redondo por todos lados este muchacho. La única desventaja, tiene 33. Pero, de nuevo, para darle un añito necesitas cubrir un lugar por un año o dos, quizás. Domínguez es tu hombre. El siguiente es otro lateral izquierdo. Muy buen control, muy bueno. Muy completo también este muchacho. La verdad, la cantidad de laterales que tiene Colombia me sorprende mucho. Tiene buen cabeceo también, seguido por varios equipos colombianos. Luis Tipton. Que quedó libre del Envigado. El siguiente es otro lateral, pero en realidad es más mediocampista. Es Juan David Valencia, 34 años.
un jugador más grande, muy fuerte mentalmente, no tanto físicamente. Fue libre del Independiente Santa Fe, pasó por varios equipos colombianos, también por el Caracas de Venezuela. El siguiente es Esteban Lopera, mediocampista, 22 años, con algo de potencial, creo yo. De nuevo, estos son jugadores que yo busqué y encontré, no usé el editor, así que no sé el potencial real, pero yo imagino que con 22 algo puede mejorar. No está mal, si lo entrenas de buena manera, yo creo que te puede dar algunas alegrías. Jugador libre del Pereira, donde prácticamente no jugó. El siguiente es Brian Lucumí, caso similar, pero con 26 años. Está bastante bien, tiene un buen cabeceo también, seguido por un par de equipos. 26 años, por ex jugador de Cortuloa. El siguiente es Freddy, el amigo Guarín, 33 años. También, ¿no? Buena, muy buena técnica mental de la hostia para 33 o físicos, no están nada mal. Seguido por un par de equipos, querría venir, ¿sí? Como jugador estrella. ¿Cuánto pediría? Bastante. Así que necesitan plata para traer a Freddy. El siguiente es Iván Rivas también. Un jugador grande. No sé por qué quedó ordenado acá. Supongo que porque puede jugar de mediocampista. Iván Rivas, 32 años. Puede jugar como extremo o delantero. 1,77 m. 32 años para él. Quedó libre del Águilas Pereira. Pasó por un montón de equipos y también un equipo desconocido. Anda a saber quién es el equipo desconocido. Por no preguntar esas cosas. El siguiente es Michael López, que puede jugar por los tres lados del mediocampo, y eso fue lo que me llamó la atención y lo que me hizo recomendarlo, ¿no? A Michael López, con sus 23 años, quizás pueda mejorar, vayamos a ver. Seguido por el Patriotas, un buen jugador también. El siguiente es Joan Arenas, este ya sigue un extremo por izquierda, de los extremos rápidos. Ex jugador del Cúcuta, y antes estuvo en Venezuela, muchos años en Venezuela, y también en Kazajistán, mirá vos. El siguiente es Oscar Barreto, 27 años para él, puede jugar en la media punta o por derecha, seguido por Talleres y Atlético Paranaense de Brasil y de Argentina. Seguido estuvo en Portugal, quedó libre del Millonarios. Para mí un jugador bastante interesante. Realmente me sorprende que esté libre con esa edad. Además, William Arboleda, 30 años, este es un organizador o media punta, muy bueno mentalmente. La verdad, la cantidad de jugadores libres que tiene Colombia es de los que más tiene, ¿eh? Bueno, obviamente Argentina y Brasil tienen miles, pero digo, del resto de América me sorprendió la cantidad de buenos jugadores que tienen libres. El siguiente es Darwin Rentería, 25 años para él. Quizás de los mediapuntas o mediocampistas que mostramos, un poquito el de los más flojos, quedó libre del Orso Marzo. Pero 25 años, tiene varios años para dar el amigo Darwin Rentería. El siguiente es Iván Castaño, en extremo, que puede jugar por los dos lados, no tan bueno, pero tiene 21, quizás pueda mejorar. Habría que darle una oportunidad de jugar minutos. Salió de Boca, luego se volvió, estuvo en Centro Español y se volvió a Colombia, donde ahora quedó libre. Quizás dándole minutos pueda mejorar, la verdad, desconozco. Siguiente es Michael López, puede jugar por los tres lugares de media punta y eso para mí es muy importante, sobre todo cuando no tenés tanto dinero, ¿no? Bien, de Perú también, pero cuando no tenés tanto dinero es muy útil, ¿no? Estos jugadores que pueden jugar en tres posiciones y además, muy buen jugador, no solo los que pueden jugar en varias posiciones. Pasó por El Salvador, como nota de color, salió del Tolima, después fue a la Águilas Pereira y anduvo dando vueltas por ahí. El siguiente es Johar Mejía, 20 años para él, seguido por varios clubes. También, quizás con algo de potencial, 1,82 m. Pasó por Racing Club de Avellaneda y originalmente de Atlético Nacional. Y el último, pero no menos importante, es Cristian Nazarit. Muchos partidos en las juveniles, nunca llegó a jugar en la selección mayor. 29 años para él, muy buen delantero, 1,82 m para él, seguido por varios clubes también, seguido desde Perú. Equipos conocidos, si algún amigo colombiano me quiere decir dónde jugó. Estuvo en Qatar, Colombia, Japón, Chile, Estados Unidos. Un verdadero trotamundo, Cristian Nazarit. Y esos son mis 23 recomendaciones para jugadores colombianos libres. Espero que les sirva, espero que les sea útil. Y díganme si me faltó alguno, si pudieron usar alguno de estos y les resultó o no, para que el resto de la gente pueda tener un consejo que no sea solo el mío. Así que los invito a poner un me gusta, los invito a suscribirse al canal. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo. Chau, chau.